Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo por el Facebook de Pro Innovate y de Startup Perú. Hemos denominado esta sesión Mi experiencia SAP y vamos a conversar con Gander Apaza, CEO de Arcus Arquitectura, emprendimiento beneficiario de Startup Perú en las generaciones 7G y 8G más. Bienvenido, Gander. Nada, muchas gracias. Yo feliz de. Eh, estar en espacios como este y pues ya han pasado muchos años desde que ganamos nuestra eh, primera startup, eh, Startup Perú 7G en este caso, y pues actualmente estamos ejecutando Startup Perú 8G, ¿no? Que, que es el último concurso que, que ganamos. Y pues a través de este tipo de eventos, eh, nosotros queremos devolver un poco de la experiencia que hemos obtenido estos últimos años. Y también ayudar de alguna manera a que emprendedores y personas que recién estén iniciando en el mundo del emprendimiento sepan un poquito más acerca de las oportunidades que tiene ProInnovate para ellos. ¿no? Uh -huh. Tú lo has dicho bien, la idea de esta conexión es que puedas compartir tu experiencia como postulante y beneficiario de dos eh, generaciones: primero, como eh, seleccionado en la categoría de emprendimientos innovadores. Y ahora último, ejecutando los fondos como emprendimiento dinámico. Entonces, Arcus es de la región Arequipa y también es un proyecto acompañado por la incubadora CAMAN de la Universidad eh, Católica San Pablo. Y ellos también han tenido esa experiencia de ser acompañados por la incubadora y de eso también vamos a hablar el día de hoy. Pero quiero empezar, Tander, eh, eh, contándonos... ¿De qué va Arcux? Cuéntanos, por favor, de qué va el emprendimiento. Claro, eh, Arcux es la plataforma de educación online para el sector de la arquitectura y construcción más grande de Latinoamérica. Actualmente contamos con más de 100.000 estudiantes en más de 25 países de todo el mundo, principalmente de habla hispana. Y la mayoría de nuestros estudiantes son jóvenes universitarios y egresados que están insertándose al mundo laboral ya que como profesionales independientes o como parte del sector eh, construcción o de empresas del sector eh, buscan colocarse en puestos o aprender habilidades y utilizar y poner en práctica todo el conocimiento que van aprendiendo en ARCOX. Nosotros iniciamos con la educación, pero no solo queremos quedarnos ahí, sino venimos creando servicios y herramientas que nos van a permitir a largo plazo ser una de las empresas más importantes de la industria. Y bueno, básicamente eso es lo que, en lo que estamos trabajando actualmente y pues esperamos lograrlo pronto que no sea tan a largo plazo Vamos a retroceder unos años y queremos que nos cuentes cómo eh, deciden postular a Startup Perú, en qué etapas se encuentra el emprendimiento cuando deciden postular al concurso eh, Quisiera iniciar Incluso años más atrás de, de la postulación de ARCUX en Startup Perú, eh, yo inicié en el mundo del emprendimiento en el 2015, cuando todavía no sabía eh, qué era una startup. Eh, empecé a entender el concepto de startup y emprendimiento, emprendimiento tecnológico en el 2015, gracias a un programa que justamente se llamó Startup eh, y descubrí que había un eh, programa del Estado llamado Start Perú que apoyaba a emprendedores que estaban iniciando un negocio. Eh, entonces yo todavía estaba en la universidad y junto a un par de amigos más postulamos Start Perú eh, en el 2016, perdimos, eh, no ganamos el fondo, pero seguimos emprendiendo y desde entonces, eh, he estado eh, me, muy metido en todo el ecosistema de emprendimiento e innovación. Eh, casi he probado de todo. He estado en el sector de eh, seguri educación, seguridad, eh, participo de proyectos también de streaming, tecnología, eh, de, netamente de internet, basado en, eh, en proyectos como blogs, etcétera. Pero en el 2018 conocí a mi actual socio, él es arquitecto, él en la universidad dictaba clases de Photoshop. Y al salir de la universidad terminó la carrera y creó un curso. El curso era un curso gratuito, él lo, lo creó específicamente para arquitectos. El curso hasta ahora tiene el nombre de Fundamentos de Photoshop para Arquitectos. Y este curso se subía en una página súper básica, no como esta que, que tenemos actualmente, sino una que eh, se creó viendo full tutoriales de YouTube y que posteriormente migramos a un servicio que nos permitía alojar ya los cursos y gestionar todo el entorno de clases y ya empezar a vender. Pero era súper básica, este, lo hicimos incluso sin ningún programador. Y posteriormente fue adquirido, este, ah, no, bueno el servicio donde lo montamos fue Teachable y Teachable posteriormente fue adquirido por, por Hotmart, ¿no? por la brasileña Hotmart. Pero el, el MVP fue eso, un, un curso gratuito en una página súper básica eh, es, es enfocada en un nicho que era el de arquitectura, no estudiantes de arquitectura. Entonces, ese uh -huh. fue nuestro primer MVP. Y dime, ¿qué indicadores les permitió arrojar este, este primer prototipo que tenían en, al momento de la, de la postulación? ¿Cómo eh, pudieron demostrar la atracción que solicita Startup Perú? Claro. Eh, a mediados de ese año, cuando ya habíamos lanzado el curso, eh, un par de meses después, ya teníamos más de 15.000 estudiantes registrados de forma orgánica, o sea, los estudiantes se pasaban la voz y se compartió por WhatsApp y por Facebook, y llegamos a más de 15.000 registrados. Y entonces lanzamos el curso de pago, eh, que en un inicio era un curso bastante extenso, pero posteriormente lo dividimos en nueve cursos pequeños, y es cuando obtuvimos nuestro primer cliente. Y ese primer cliente no vino de Latinoamérica, no vino de Perú, nuestro primer cliente vino de España. Entonces... Fue un español y, y a este primer cliente lo siguieron muchos más que eh, después eh, ya vendimos en Perú, en México, siendo nuestros principales mercados. Este, y, y pues eso nos llevó a, a, a tener cierta seguridad y la confianza de, oye, postulemos a Startup Perú, ¿no? Hemos creado algo que la gente necesita, lo que la gente quiere. Eh, tenemos más de 15.000 registrados, ya estamos vendiendo, no solo estamos vendiendo en Perú, también estamos vendiendo fuera. Y fue así como decidimos postular a Startup Perú 7G en el 2019. Ah, no, en el 2000, sí, 2019. Uh -huh. Tú has mencionado que ustedes con Arcus eh, identifican una necesidad y que ustedes tenían una solución innovadora para atenderla. En el caso de tus anteriores post Digamos, ¿qué aprendizajes te llevaste respecto a los otros proyectos que, que tuviste, pero que no te desanimaron de ir quizás eh, migrando a otros sectores hasta que finalmente eh, lograron escalar con Arcus? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes te llevaste de los anteriores proyectos que finalmente los aplicaste con el proyecto Arcus? ¿Puedes contarnos más claro. sobre eso? Eh, justamente en el anterior proyecto, eh, en Startup Perú 6G, eh, nosotros postulamos con un proyecto educativo también, solo que este proyecto educativo no estaba anichado, o sea, no, no, no estaba enfocado en resolver la necesidad de un grupo de personas en específico. Nosotros queríamos crear algo para todas las personas, para todos los estudiantes en general. Eh, entonces, eso quizá eh, fue eh, lo que no terminó de funcionar como negocio. Y cuando creamos Arcux, encontramos que sí había un nicho que no estaba siendo atendido, como muchos actualmente incluso, que era el, eh, la industria de la arquitectura. Entonces, todavía no había ninguna plataforma que se enfocara en resolver los problemas de este nicho de mercado. Uh, ya, se, ya había plataformas como Platzi enfocada en programadores, eh, Creana, la peruana que está enfocada en diseñadores. Entonces no había una que, está, que estuviera resolviendo este problema de, en el sector de la arquitectura. Y es por eso que tomamos este problema, esta necesidad, y empezamos a crear cursos inicialmente solo eh, para arquitectos. Pero posteriormente, como lo ven ahora en la página, ya tenemos cursos de ingeniería civil tenemos cursos para eh, diseñadores interiores y también, eh, como lo mencioné al inicio, estamos creando otros productos y servicios para profesionales técnicos de la construcción y también para maestros de obra, albañiles y posteriormente seguramente vamos a ir agregando más verticales como el real estate eh, y otras más, ¿no? Seguramente que eh, todavía no hemos desarrollado, pero con el tiempo esperamos crear. Mm -hmm. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos cuentas, podríamos llegar a la primera recomendación para los postulantes que, que están viendo este video, de eh, no importa el sector, digamos, al que pertenece el emprendimiento, ¿no? Pero sí encontrar este valor diferenciador, este valor mérito innovador que buscamos en Startup Perú, ¿no? Entonces, en el caso de, de Gander, eh, le tomó varios proyectos, pero igual, digamos, pueden... Este, puede servirle esta experiencia para ver si el modelo que ustedes están proponiendo se ajusta al perfil del concurso, ¿no? Igual no desanimarse, porque igual siempre hay un feedback en, en, en cada postulación, eh, que igual les puede servir para mejorar el, el proyecto y postular a las generaciones que, que se vienen también de Startup Perú. No, nada, el, el, siempre la motivación es que postulen. Gander, cuéntanos... Eh, Siguiendo con el, el proceso de postulación, en general, digamos, ¿cuál fue lo más retador para ustedes? Eh, si hablamos del formulario, hablamos de, la, de cómo se prepararon, cómo, cómo juntaron la información que tenían que llenar en el formulario, ¿qué fue lo, lo más retador, lo más difícil? Cuéntanos, por favor, cómo llevaron este, este tiempo. ¿Cuánto tiempo les tomó, por ejemplo, eh, llenar el formulario? Sí, como tú indicas, o sea, postular es muy importante porque como ya yo tenía una experiencia previa eh, ya conocía el procedimiento entonces no fue tan complicado como la primera vez la primera vez siempre va a ser complicado siempre va a ser un poco más difícil eh, pero ya la segunda este sabía cómo hacerlo entendía qué documentos y eh, cómo llenar los campos de la postulación y lo hicimos la verdad bastante más rápido que la primera vez y también, como el negocio ya tenía cierta atracción, eh, nos dio la confianza de poner eh, los resultados que ya habíamos alca alcanzado hasta ese entonces. Eh, entonces, no fue eh, tan complicado eh, para nosotros en ese punto eh, mostrar lo que ya teníamos, porque lo que ya teníamos era bueno, había gente que quería nuestro producto. Habían eh, miles de, de usuarios registrados, habían ventas también mes a mes que crecían considerablemente. Entonces dijimos, mira, acá tenemos algo bueno que está creciendo y, y nos, nos ayudaría mucho el fondo de Startup Perú para acelerar el crecimiento e ir aún más rápido. ¿no? Entonces, eh, creo que esa es otra eh, cosa que les diría a todos los emprendedores. Eh, no siempre, a ver. Creo que esto incluso, siempre lo digo cuando tengo mentorías o cuando amigos o gente que conozco me preguntan eh, cómo ganar Startup Perú o cómo lo hiciste tú o qué me recomiendas, ¿no? Eh, yo les diría que se enfoquen en una métrica en específico y se obsesionen con esa métrica hasta que lleguen al punto de pasar a otra más importante, ¿no? A ver, voy a explicar un poco esto. En nuestro caso, al inicio eran los usuarios registrados en el curso gratuito, en un inicio, cuando teníamos el MVP. Posteriormente, la métrica más importante para nosotros se convirtió en cuántas personas pasaban de ser usuarios que consumían un producto gratuito a comprar el curso. Entonces, ya nuestra métrica se convirtió en eh, la conversión de los usuarios registrados, eh, en este caso, clientes finales. Y posteriormente, conforme avanzaba y fuimos creciendo, eh, se convirtió en suscriptores activos. Y actualmente nuestra métrica es otra completamente diferente. Entonces, conforme tu emprendimiento va creciendo o de repente en la etapa en la que esté, tú tienes que enfocarte en una métrica en específico. A ver, pero Gander, o sea, consejos para, para ganar el concurso que, que tengo que hacer, ¿no? Obviamente la forma más fácil para ganar financiamiento del Estado, ya sea levantar inversión privada, eh, es mucho más fácil cuando no la necesitas. Y me refiero a que ganar Startup Perú no debería ser la excusa para iniciar un negocio o seguir emprendiendo, ¿no? Que, 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 que no gano Startup Perú, no, ya, abandono el proyecto, ¿no? No, porque al final el objetivo de los fondos del Estado y de la mayoría de fondos de inversión privadas es acelerar el crecimiento de tu emprendimiento. Así que si al presentarte al concurso tu mejor carta de presentación tienen que ser los resultados que tengas en ese momento. Y no me refiero solo a ventas, ¿no? Como eh, un emprendimiento, por ejemplo, que, que tiene una diferente métrica en cada etapa, ¿no? Si tu startup es una red social, quizá la métrica más importante al inicio no sean ventas, sea la cantidad de personas que utilizan la red social. Y su, si tu startup, por ejemplo, vende productos físicos o necesitas el dinero para crearlos, en este caso, pues puedes crear videos, subirlos a TikTok, subirlos a las redes sociales o una campaña de preventa y tener a la final y hacer el pitch ya con una lista de espera, ¿no? De cientos de personas interesadas en tu producto, que tú digas, mira, esta es la cantidad de personas que eh, necesitan esto que yo voy a crear con los fondos de Startup Perú, porque ya hay, hay una necesidad latente, ¿no? Eh, tomen el caso de, de Elon Musk, ¿no? Cuando vende sus autos o ahora con Star, eh, StartLink, ¿no? Eh, que sin tener el producto, ya tiene un montón de gente que ya ha pagado por él, ¿no? Entonces pueden hacer eso también, ¿no? No, no necesariamente eh, tienen que ya eh, tener el producto o llegar a la final con ventas, ¿no? Pero sí es muy importante que lleguen con resultados a, a la final de Startup Perú y se presenten al concurso con con un recorrido, ¿no? ¿no? No simplemente con una idea. Sí, y estas métricas que tú mencionas, estos ejemplos que nos han dado, esto es lo que precisamente nos ayuda a demostrar la atracción que pide el concurso, porque nos, uh -huh. nos, al, al jurado, a, como parte de la evaluación, se, eh, se aprecia que hay un interés de parte de potenciales usuarios o clientes, según sea el caso, y estos ejemplos que ha, ha brindado... Eh, muy acertadamente, Gander, es hora que las van a ayudar a demostrar que el prototipo tiene interés y que podría lograr el escalamiento en el mercado con el apoyo de Startup. Pero entonces, a tener en cuenta eh, las métricas que este, ustedes podrían eh, elegir para hacer esa demostración durante la, eh, la evaluación del concurso. Gander, sí. te preguntaba acerca. Del, de la postulación en general, me decías que ustedes ya, como habían eh, postulado anteriormente, ya estaban eh, bastante familiarizados con el, con el proceso y con, con el formulario. Eh, en el caso de la incubadora, ¿de qué manera los apoyó en el proceso de la postulación? Gracias. Para nosotros, la historia con la incubadora es, es sumamente importante porque. Nosotros ingresamos a Kaman meses después de nuestras primeras campañas, ya con tracción en ventas y con un equipo bastante pequeño en ese entonces, éramos solo cuatro personas. Ah, que por cierto, hasta ese entonces trabajábamos en una pequeña oficina aquí en el centro de la ciudad, en un centro comercial que actualmente venden computadoras y laptops ahí, pero ahí empezamos. Nosotros teníamos una oficina bien chiquita, bien chiquita, y como yo ya había participado en la generación anterior, eh, ya con la incubadora con Kaman. Eh, hablé con ellos y nos dieron una entrevista y después de un proceso de selección ingresamos a la incubadora Kaman y mudamos todas nuestras operaciones a las instalaciones de la incubadora. Ellos nos recibieron con un espacio, eh, nos dieron internet, nos, nos dieron las mesas, nos pudimos instalar y llegamos a ser incluso hasta más de 14 personas, si no me equivoco, que eran parte de la empresa. Esto antes de, de, de que inicie la pandemia, ¿no? Pero trabajar ahí era súper chévere porque podías interactuar con muchas otras startups y emprendedores que estaban ahí. Compartías ideas, compartías momentos especiales, logros o fechas importantes, ¿no? Y pues las mentorías que recibías también a cargo de emprendedores o profesionales que llegaban al Incubadora... Y que podías eh, conversar con ellos y preguntarles cosas directamente, ¿no? Entonces, creo que eso era bastante enriquecedor para cualquier startup. Eh, actualmente, nosotros eh, ya trabajamos en remoto, pero sí les recomendaría, si tienen la posibilidad, de que interactúen con otras startups, ¿no? Y incluso en remoto se puede seguir haciendo, ¿no? Eh, pero eso era algo que, que disfrutaba mucho hacer. Y pues. Tengo mucho cariño a, 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 a Kaman. ¿Por qué recomendarías tú la postulación con incubadora? Eh, es el caso de que hay varios que optan ir de manera independiente y ya al momento de, de resultar ganadores se les signa una incubadora para el acompañamiento. Pero tú qué podrías destacar de ir desde la postulación con una incubadora? Claro. Eh, yo siento que es como cuando llegas a una ciudad nueva eh, o te vas a otro país y no conoces a nadie y dices llego y yo solo puedo aprender a cómo moverme puedo conocer los lugares etcétera puedo hacerlo solo pero es mucho más bonito y cometes muchos menos errores si es que hay alguien que ya conoce la ciudad y te dice: Mira, no vayas ahí, cuidado con esa calle, ve por acá, mira, estos son los lugares más importantes, mira, no te pierdas este restaurante, etcétera, ¿no? Entonces, un incubador es eso: es alguien, es una organización que se encarga de que tú cometas la menor cantidad de errores y que tengas la mayor probabilidad de éxito. Ya sea que estés postulando un concurso, ya sea que, ya sea que estés eh, creando tu negocio, o que estés haciendo crecer tu emprendimiento, etcétera. Lo que ellos buscan para ti es que eh, crezcas rápido cometiendo la menor cantidad de errores posibles. Entonces cuando tú postulas startup Perú solo puedes cometer errores o sea puedes eh, incluso <laughs> nosotros conocemos amigos que han cometido errores eh, en la postulación y que al final pues son cosas que ya no se pueden corregir no. Y que una incubadora te ayuda justamente a eso, ¿no? Y lo otro muy importante es que durante el camino de, de la postulación y el tiempo que tienes para prepararte, es muy diferente que lo hagas solo, que tú te prepares simplemente eh, contigo mismo con tu equipo, a que lo hagas con otros equipos. Hay esta suerte de competencia. Y que recibas mentoría durante ese proceso también es muy importante, porque no solo... Eh, te vas a dar feedback a ti mismo, sino hay otros emprendedores que ya han pasado por ahí, que tienen mucha más experiencia que tú, que te van a dar feedback, que te van a dar críticas, que van a aportar o que van a corregir en ese momento errores que tiene tu presentación, o de repente incluso con tu modelo de negocio, con tu negocio en sí. Entonces, llegar a esas personas por ti solo se puede, pero no es tan fácil. La incubadora hace que eso sea fácil porque ellos se encargan de contactar o conectar con estos emprendedores o profesionales y los acercan contigo. Y ellos eh, están, pues, eh, felices de poderte ayudar, ¿no? Y van a dar parte de su tiempo para hacer lo posible para que tú puedas seguir avanzando con tu emprendimiento. Entonces, yo siento que el, el papel de, la, de las incubadoras, eh, no solo en, en la región, sino en todo el país, es sumamente importante. Y pues, si tienen la mm -hmm. posibilidad de ser parte de una, háganlo, háganlo de verdad, porque vale mucho la pena. Mm. Muy interesante lo, lo que nos comentas. Y bueno, se están uniendo más a esta transmisión. Le damos la bienvenida. Estamos conversando con Cándera Paza de Arcus Arquitectura, emprendimiento de la región Arequipa, que fue, es beneficiario de Startup Perú en las generaciones 7G y 8G. Pasamos el tema del formulario de postulación y llegamos al momento del, del pitch. Eh, Gander, ¿cómo se prepararon para este momento? ¿Cuántos ensayos tuvieron? Quizás acá también los asesoró la, la incubadora. Cuéntanos, danos tus sí, tips, eh, por favor, que es una pregunta también frecuente de nuestros postulantes. Sí, yo debo confesar que soy muy malo eh, recordando cosas. Entonces, si, si alguien me da un guión. Eh, para mí es muy difícil recordarlo. Entonces, yo soy muy bueno improvisando. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tienes un pitch, eh, sobre todo una final de un concurso, tienes el, un tiempo limitado. Entonces, tienes que prepararte. Y no se trata de, vas a llegar y vas a improvisar y vas a empezar a contar lo, lo mejor de tu emprendimiento y ya. No, tiene que haber un proceso de preparación. Yo cometí eh, un error en una final donde yo creí que ya, ya, ya me había preparado lo suficiente, ya conocí el, eh, mi emprendimiento, entonces lo podía hacer, lo iba a hacer bien. Llegó el momento y no había llegado ni a la mitad de la presentación eh, y ya no tenía tiempo. Entonces empecé a correr, eh, al final quedaron muchas dudas, no hubo tiempo para preguntas, entonces creo que... Esos errores se pudieron haber eh, corregido si es que me hubiese preparado un poquito más y si hubiese practicado un poquito más. Entonces, mi consejo con los pitch es que iteren, prueben, eh, preséntense con la mayor cantidad de gente posible, si es con emprendedores del sector que ya tienen más experiencia que tú o si es que es formas parte de una incubadora y están organizando pruebas de pitch o rondas de pitch Participa, aprovechalas y sácales provecho, porque verdaderamente lo que importa es que te prepares súper, súper bien para los tres o cinco minutos que era de pitch que vas a tener, porque es como prepararte para, eh, para una carrera de 100 metros planos, ¿no? Vas a, vas a correr kilómetros de kilómetros para solo correr 100 metros, ¿no? Al final. Y, y eso se pasa súper rápido. Entonces... Trate de prepararte lo más posible, eh, aprovecha a, a todas las personas o allegados que tengas, que ya tengan experiencia, experiencia previa en, en presentaciones de este tipo. Y sin miedo, o sea, si alguien viene conmigo y me dice, oye, Gander, ¿cómo ha pasado? Eh, quiero presentarte mi pitch y que me des feedback, eh, sacaré tiempo en algún momento de la semana y pues feliz de ayudar, ¿no? Entonces hagan eso, ¿no? Pidan ayuda, practiquen un montón y iteren constantemente, o sea, no se cansen de mejorar lo que ya tienen. Si creen que ya 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 tienen un pitch final ganador, créanme que se puede mejorar aún más, ¿no? Eh, porque no están compitiendo solo con uno o dos emprendimientos. Hay un montón de emprendimientos que también eh, quieren ganar el concurso. Entonces, por cinco o seis veces que hayas eh, mejorado tu, tu pitch o tu presentación final, hay otros emprendedores que lo han hecho 20, 50. Eh, entonces se trata de que constantemente estés mejorando, ¿no? Y no solo con tu presentación, sino también con tu emprendimiento, tu negocio, etcétera. ¿no? Entonces mucha disciplina con eso y, y full, full confianza en ti mismo. Que yo estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Mientras más practiquen, mejor. Uh -huh. Ahora acerca del equipo emprendedor. Eh... ¿Por qué crees tú que es tan importante también el equipo emprendedor que se pide en, en Startup Perú? Eh, ¿En qué radica, digamos, la fortaleza de, del equipo emprendedor de artes? Cuéntanos por favor acerca de, de tu sí. equipo. Sí, yo tuve la suerte de encontrar a alguien que actualmente, eh, bueno, en ese momento y actualmente admiro mucho, eh, que es mi, mi socio. Y creo que se trata de eso, ¿no? de, de encontrar a alguien que no solo sea bueno en lo que hace, sino que eh, potencialmente es una persona que te va a llevar muy lejos en el futuro. No eh, No se trata de que haga las cosas bien en el momento, sino que esa persona haga las cosas bien siempre y que en el futuro sea pieza fundamental del emprendimiento en el que estés. Y, y ahí lo que les podría dar como consejo que yo he aprendido en los últimos años, y también lo aplicamos cuando mm, contratamos en la empresa, es eh, siempre trabaja o tra trate de trabajar con gente a la cual admires que obviamente haga un mejor trabajo que tú y que tú estés dispuesto a trabajar para esa persona. Si, por ejemplo, tú estás en busca de un socio, eh, hazte esta pregunta, ¿no? ¿Yo trabajaría para él? Y cuando estés contratando un empleado, hasta la misma pregunta, ¿no? ¿Yo trabajaría para esta persona? Ya, pues si tu respuesta es sí, entonces que verdaderamente estás eligiendo bien, ¿no? Entonces, yo tuve esa seguridad al inicio, tuve la suerte de que me encontré con alguien que trabajaba incluso más duro que yo. Yo pensé que trabajaba mucho hasta que me lo encontré él. Y dije, ah, wow, no, no trabajo tanto como pensé. Y, y, y juntos eh, compartimos la misma visión, ¿no? Eh, entonces, ese, ese es otro factor también, ¿no? Y hay muchas cosas de repente, pero eh, nosotros teníamos objetivos similares, eh, más o menos hasta ahora compartimos la misma visión y siempre hemos eh, priorizado el crecimiento de la, de la startup, ¿no? Eh, entonces, creo que cuando alineas las visiones que tienen los founders. No solo a nivel de talento, ¿no? Porque al final, si es que tú no sabes programar y necesitas a un founder que sepa programar, eh, puedes conseguirlo, ¿no? O de repente puedes aprender tú mismo y encargarte de todo eso. Pero importa demasiado el si lo estás haciendo solo para el momento. Solo quiero que me construya la plataforma y ya. O, eh, no, verdaderamente yo quiero trabajar con esta persona, no solo para que me construya algo que necesito en el momento, sino de acá uno, cinco o diez años, yo siento que esta persona va a ser clave en el emprendimiento, ¿no? Entonces creo que eh, eso me, ha, me ayudó muchísimo y durante los últimos años creo que lo he reafirmado, ¿no? Y pues, estoy más seguro que nunca que, que no me he equivocado. Eh, entonces siempre traten... De, de hacerse preguntas clave, ¿no? Porque si van a emprender, si van a ganar este concurso, no significa que, ah, gano el fondo, un año, no funcione y me voy, ¿no? La idea es que el, el capital semilla que tú obtienes es para que lleves tu empresa de uno a cien, ¿no? Y que crezcas súper rápido, más rápido de lo que lo harías haciéndolo solo, ¿no? Sin, sin ningún fondo por medio. Eh, entonces, uno, sean súper responsables eh, si es que ganan el concurso con el dinero que, que tienen, eh, inviértanlo eh, súper bien, reciban mentoría y asesoría, pidan consejos y ayuda de gente que de repente ya ha pasado por experiencias como estas y con respecto a los socios, busquen gente que admiren para la cual estarían dispuestos a trabajar. ¿no? Para terminar de, eh, de hablar del proceso de postulación y ya luego pasar a la ejecución del proyecto, si tú pudieras centrarte en aspectos eh, claves del proceso de postulación eh, que podrías destacar que los llevaron a ser seleccionados, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones? Mm, obviamente métricas. Deberías tener una que te obsesione, así, la más importante. Eh, posteriormente, yo creo que es muy importante hacer un muy buen pitch. Eh, si es que tú eres la persona que se desenvuelve muy bien eh, frente a jurados, eh, deberías estar practicando con, todos los días para mejorarlo, ¿no? porque también el tema de la presentación es clave. Y conocer tu negocio y mercado es clave también, porque las preguntas que te va a hacer el jurado eh, no son simplemente, ah, ok, me gusta tu proyecto, ah, eh, cuéntame más, ¿no? Sino que hay preguntas que si no, si, si tú verdaderamente no conoces el mercado, no conoces tu negocio, pues no vas a saber cómo responder, ¿no? Entonces prepárate, eh, investiga, Conoce a fondo qué se está haciendo en tu industria, en otros sectores, en otros mercados, de repente a los competidores, etc. Y creo que lo tercero sería full humildad para buscar ayuda. Muchas veces pecamos de soberbia y decimos, no, no hay nadie que conozca más de esto que yo, ¿no? Y, y a veces es verdad, ¿no? Pero muchas veces eh, nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta decirle a, a la misma incubadora, ¿no? Oye, ayúdame con esto, ¿no? Eh, o a un amigo que, eh, que, que, que tú sabes que, que de repente sabe más que tú en algo. Oye, este, dame un consejo cómo podría solucionar esto, ¿no? O oh, mira, tengo una presentación la próxima semana, ¿no? voy a presentar un concurso. Escucha mi pitch, ¿no? Para que me des eh, eh, feedback. Entonces, full humildad, chicos, busquen ayuda, hagan preguntas, todas las que sean necesarias. Y, y pues yo creo que esas tres, ¿eh? o sea, mucho, mucho el tema de métricas, mucho el tema de buscar ayuda y el tema de full práctica, Lo practican un montón, investiguen un montón y sepan, o sea, especialícense en su industria y en, y en su mercado. Si tú tuvieras que eh, resaltar un antes y un después para Artus, eh, en torno al cofinanciamiento de Pro Innovate. Uh -huh. eh, estamos hablando de, de la primera etapa con nosotros, que fue lo de resultar ganadores con, como emprendimiento innovador. Eh, ¿Qué destacarías? ¿Qué resultados destacarías? ¿Cómo fue ese antes y después de Argus eh, en, en torno a Startup mm, Cuando nosotros iniciamos, teníamos la idea de ag ir agregando un curso cada mes. Eh, quizás eh, solo especializarnos en un curso eh, y conforme vayamos generando ingresos, invertir ese dinero para crear más cursos, ¿no? Lo, lo que pasó después de Startup Perú fue que eh, crecimos 10x, no solo en la cantidad de cursos que teníamos, porque en ese entonces teníamos menos de 10 cursos y ya después de tres años estábamos llegando casi a los 100 cursos eh, sino también entendimos la importancia de que hay cosas que pueden acelerar el crecimiento. Y una, y una de esas fue el, el capital semilla que nos dio Startup Perú, que nos permitió contratar a más personas y esas personas con su talento hicieron que eh, no solo creciéramos en ventas, sino también creciéramos eh, en capital social, crecimos en redes sociales, eh, que, también tuvimos... Eh, eh, más usuarios registrados en la plataforma, entonces más gente conoció la marca, tuvimos más estudiantes que se estaban capacitando con nosotros, con, conocimos gente genial también. Y creo que lo, lo más bonito es que logramos entender que no solo estábamos en el mercado de la educación, ¿no? sino que el sector construcción por sí ha innovado muy poco y que nosotros podíamos iniciar con la educación y que posteriormente podíamos seguir creando más servicios y productos para esta industria, y que podemos hacerlo, ¿no? Al igual que como se hace en mercados como Estados Unidos, Europa, etcétera O sea, nosotros somos capaces de crear empresas súper grandes que no solo brinden servicios aquí para una región chiquita como, como Arequipa, ni solo en Perú, ¿no? Sino que poder exportar los servicios y el talento que tenemos acá, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, no, nos ha abierto mucho la mente, hemos crecido bastante y pues ahora estamos con, con muchas más ganas de, de seguir creciendo y, y que el, el, la confianza que, que Startup Perú y el Estado ha puesto en nosotros no sea en vano, ¿no? Y esperemos ¿Eh? no defraudar. Actualmente ustedes son beneficiarios de emprendimientos dinámicos. Cuéntanos qué metas se han planteado, cómo va la ejecución del proyecto actual con ProInnovate. El objetivo del 8G para nosotros es crear productos y servicios para el mercado profesional de 30 años a más, ya que hasta el año pasado nos enfocábamos solo en el mercado de 18 a 25 años, o sea, estudiantes universitarios y jóvenes egresados con lo cual buscamos duplicar nuestra cuota de mercado para este 2023. Adicional a eso, estamos creando un par de spin-offs más para eh, ingresar al mercado. No diría ingresar al mercado, sino ayudar al mercado de profesionales técnicos de la construcción con, con un proyecto que tenemos eh, y específicamente brindar eh, la posibilidad de que albañiles, maestros de obra, etc., puedan también capacitarse con nosotros. Y así tener mejores viviendas y una mejo, mejores ciudades para todos, ¿no? Entonces, ese es parte del propósito que tenemos este año. Uh -huh. Y, eh, ¿cómo es tu experiencia con, en la ejecución del proyecto? Eh, ¿Cómo es la relación que tiene el emprendedor con, con Proinnovate? ¿Cómo les ha ido a ustedes? En este ya son dos eh, procesos de ejecución sí. que han llevado con el programa. Cuéntanos qué aspectos también destacarías de, de esta etapa. Eh, la primera vez, eh, no, no sabía, era la primera vez que yo estaba recibiendo eh, financiamiento, entonces todos tuvimos que aprender a manejar el tema de, lo, de los reportes, de cómo ejecutar un proyecto con, con el Estado, y, y en esta segunda oportunidad, a pesar de, de todo el problema eh, actual o coyuntural que estamos viviendo, eh, debo decir que, que todo está yendo conforme el plan, o sea, no, no hemos tenido problemas y, y creo que estamos cumpliendo con los hitos también que nos hemos trazado. Eh, entonces, de parte de, de Startup Perú, yo no he encontrado ningún problema, creo que está, todo está yendo súper bien y por parte nuestra también, ¿no? Con la primera experiencia, en esta segunda, eh, creo que estamos llevando ya las cosas súper Bien y mucho mejor que la vez anterior, que, que todo era un desorden, no entendíamos un poco el, el sistema ni el proceso, pero ya no, nos ha ayudado la experiencia a manejar eh, mucho mejor todo en esta segunda oportunidad ¿no? que estamos recibiendo el Fondo del Estado. Nos alegra, nos alegra como programa que no solo la experiencia como postulante también haya sido buena para ustedes, sino también con la ejecución de los dos proyectos que han tenido con con, con Proinnovate y, y que está vigente el, el último. ¿Por qué eh, recomendarías postular a Startup Perú? ¿Por qué crees que es importante eh, para los emprendedores este cofinanciamiento, este capital que brinda ProInnova? Cuando nosotros iniciamos, eh, nosotros teníamos quizás un crecimiento mes a mes de un 10, 20%. Y nuestro objetivo al fin de año era cerrar el año con un 100% de crecimiento, un 200% de crecimiento. Eh, el fondo de Capital Semilla Startup Perú permite, no solo con el dinero que te dan, sino también con las puertas que te abren, acelerar el crecimiento de tu emprendimiento. Y nosotros pasamos de 1 a 10. Y ese año, el 2019, crecimos 10x. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú recibes capital, ese capital, si lo utilizas adecuadamente, puedes, puedes hacer que el crecimiento de tu emprendimiento se acelere y vayas mucho más rápido. Entonces, tienen que aprovechar oportunidades como estas para hacer que tu negocio tu emprendimiento crezca mucho más rápido. Entonces, nuevamente voy con, con esto, ¿no? No se trata de, ah, quiero iniciar un negocio, pero para eso necesito dinero, ok, voy a postular a Startup Perú para empezar mi negocio no, empiézalo ya, inícialo ya mismo, haz que funcione y una vez que esté funcionando eh, fondos como estos te van a permitir crecer tu emprendimiento mucho más rápido solo de repente puedes crecer un 100% o 100% al año con Startup Perú con las puertas que te va a abrir porque posterior a Startup Perú nosotros tuvimos la suerte de ganar Startup Chile y un concurso más que es el Santander X Tomorrow Challenge que también nos han ayudado con no solo eh, dinero, eh, capital y fondos eh, de Capital Semilla, sino también con mentorías, con capacitaciones, con contactos, ¿no? Y te abren las puertas a nuevos mercados, a nuevas oportunidades. Eh, entonces, yo siento que estas oportunidades no se deben aprovechar, sobre todo para emprendedores que están iniciando, porque hay mucho que aprender. Eh, el Capital Semilla te va a ayudar un montón a dar esos primeros pasos y a empezar a crecer verdaderamente tu negocio y acelerar eh, tu emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante para todos. Como le repito mi historia, ¿no? Yo no gané la primera, yo participé dos veces eh, y fue la tercera donde eh, ganamos Startup Perú 7G y a partir de ese momento empezamos a, a crecer y hasta ahora eh, seguimos eh, creciendo el proyecto, ¿no? Entonces, estoy muy feliz por eso. Gracias, Lander. Eh, quiero terminar eh, invitándote, o mejor dicho, exhortándote a que puedas invitar a todos los que nos escuchan y nos están viendo por Facebook a que visiten la página de Arcus, que podemos encontrar ahí, y también que invites a postular a Startup. Genial, genial. Eh, bueno. Si ustedes conocen, seguramente tienen algún amigo arquitecto, ingeniero civil, diseñador de interiores o profesionales técnicos de la construcción como maestros de obra, albañiles, invítenlos a conocer ARCUX. Eh, el, el mes que viene vamos a lanzar nuevos productos y servicios. Estamos creando un directorio para profesionales para que. Cualquier profesional del sector de la construcción pueda conectar con oportunidades de negocio, con oportunidades de empleo, con otras empresas. Y también estamos conectando con empresas que están solicitando eh, o que tienen vacantes disponibles. Eh, como practicantes para universitarios, profesionales, arquitectos, ingenieros para proyectos de obras de construcción y también eh, proyectos más pequeños o proyectos grandes donde se necesita mano de obra capacitada, en este caso albañiles, maestros de obra, electricistas, etc. ¿no? Entonces, eh, los invito a seguir nuestras redes en Arcux Arquitectura en Instagram, en YouTube eh, como Arcux y nuestra página web como arcux.net. Eh, constantemente estamos probando cosas nuevas y, pues, viendo de qué manera eh, solucionamos y cubrimos nuevas necesidades del sector. Si ustedes eh, tienen alguna idea por ahí, alguna propuesta, o sienten que algo no está, no se está haciendo bien en Arcus, escríbanme a mí personalmente también, como Juan Gander en, en Instagram o a través de nuestras redes sociales eh, de, dentro de la página que pueden encontrar en la, en la parte de abajo. ¿no? Y pues con respecto a Startup Perú, yo más que eh, aquí, a ver, a, antes de recomendarles por qué postular Startup Perú para no repetir lo anterior, quiero darles un consejo, que es algo que, eh, que leí hace ya un par de años. Pero que siempre se lo, se lo repito, ¿no? A emprendedores que están iniciando. Y, y es que me preguntan eh, qué debo hacer para tener éxito, ¿no? Eh, entonces, yo les digo: hay tres cosas que de cierta manera incrementan la probabilidad de que tú, como emprendedor, tengas más o menos éxito en el futuro a largo plazo. Eh, la primera es el lugar donde naciste. La segunda es la familia donde naciste y la tercera es la salud. Las dos primeras no las podemos controlar, pero la tercera que es la salud sí la podemos controlar y sí podemos hacer cosas al respecto. Entonces, cuiden su salud, hagan deporte, traten de comer lo más sano posible, ¿Por qué? porque ¿qué pasa si de acá a dos años eh, has crecido eh, tu emprendimiento y ya tienes un montón de clientes, pero tu salud se va deteriorando, ¿no? No vas a poder estar a cargo de, de tu emprendimiento, de lo que tanto amas. No vas a poder seguir haciendo empresa. Entonces, cuiden mucho su salud. Mucho de, de lo que pase con tu emprendimiento de acá 5 o 10 años depende de la salud con la que cuentan sus fundadores, ¿no? Cuiden mucho su salud. Es importante. Ustedes tienen control sobre ella. Y, pues, si van a postular a Startup Perú, también cuiden su salud calma, tranquilos, eh, no necesitan eh, también desvelarse todas las noches y no dormir, descansen, dormir es parte importante de, eh, de ser muy productivo durante la, eh, los días o las semanas que se vienen. Entiendo que en febrero se viene la final y todavía tienen tiempo para postular. Entiendo que las postulaciones cierran los primeros días de febrero. Eh, sí. Sí, y háganlo. Si tienen amigos que de repente no conozcan de Startup Perú, invítenlos a postular, porque mientras más gente postule emprendimientos, mientras más gente cree emprendimientos básicamente y tengamos una mayor densidad de emprendedores que estén solucionando problemas en el país, eh, más, más, más empresas van a tener éxito, más rápido vamos a llegar a un unicornio peruano. Eh, entonces... Creo que todo suma. Y, y pues, si necesitan ayuda, aquí estamos, tanto por Innovate, tanto la incubadora Kaman, tanto mi persona, eh, para poder ayudar a la mayor cantidad de emprendedores posible. ¿no? Así que, para adelante, postulen, no se olviden, que no se les pase las fechas. Gracias, Gander. Has compartido información muy valiosa y tips, sobre todo, para los que están interesados en, eh, en postular a Startup Perú. Ya lo han escuchado, Gander eh, postuló dos veces anteriores antes de resultar ganador en emprendimientos innovadores y ahora es beneficiario de emprendimientos dinámicos. Seguramente vamos a seguir escuchando buenas noticias de Arcus y los mejores éxitos para ustedes. Gracias por habernos acompañado. Y si ya terminaron de animarse eh, a postular a Startup Perú y no saben cómo empezar, voy a compartirles la página web del concurso que es el lugar donde ustedes deben empezar si están interesados en eh, acceder al fondo que brinda Proinnovate, emprendimientos innovadores y dinámicos. La página web de Startup Perú startup.proinnovate.gov.pe Lo primero que les va a aparecer son las incubadoras y aceleradoras de la red Proinnovate que aún tienen eh, sus fechas de convocatorias de equipos emprendedores eh, todavía vigentes, ¿no? Acá tenemos a, ah, a, a importante. hasta hoy. Ahí, ahí, sí, es Ander, importante, ahí, ahí es importante decirles que si tú eres, por ejemplo, de una región alejada del país, Ucayali, puedes postular con una incubadora ya sea de Piura, de Arequipa o de Lima. O sea, no, no hay problema. Es correcto. Es cuestión de que les escriban, y este, cuenten acerca de su emprendimiento y puedan tener ahí una entrevista, una reunión, y este, pueden postular con ellos eh, con sus emprendimientos de Startup Perú. Entonces ahí todavía tenemos a Venture Studio, bien Cuba, UPT en Cuba, que es de la Universidad Privada de, de Tacna, así que están ahí las invitaciones. Luego de esto, si me permite aquí dejar de... Eh, con partir ah bueno si hacen clic a la al pop-up les va a aparecer los enlaces para eh, contactarlos y luego de esto les va a abrir la página del concurso y lo que vamos a hacer aquí es entrar al concurso al que deseen postular si es que ya lo tienen decidido por las charlas que han escuchado la información que hemos venido compartiendo o revisar la información de ambas categorías, emprendimientos innovadores o emprendimientos dinámicos. Y en cada página encontrarán información que les va a ayudar en su postulación. Comenzamos con las bases finales, donde está toda la información de los concursos, los requisitos, en qué caso se descalifica al postulante, ¿no? qué es lo que se evalúa, cuál es el proceso de evaluación, qué etapas tiene este proceso de evaluación, en qué eh, gastos puede invertir el fondo que otorga Proinnovate. Toda esta información está en las bases finales. Hay unos formatos también que ustedes tienen que llenar para su postulación, también los pueden descargar de ahí. Y una vez que ya están decididos a postular a una de las categorías, descargan el manual de postulación para poder... Postular en el sistema en línea de ProInova. Es un formulario online, no hay postulación presencial. Deben llenar un formulario en el sistema de ProInova. Y para eso hemos puesto a su disposición un manual de postulación. Y también tenemos nuestras charlas informativas y nuestros talleres de postulación, donde desagregamos el formulario y lo hace, nos ayudamos a completar cada campo de este formulario. ¿No? Y también tenemos acá un botón de preguntas frecuentes. Hemos recopilado cuáles son las principales consultas que tienen los emprendedores interesados en el concurso. Hay un formato de presupuesto que también les va a ayudar eh, para completar el formulario. Los contactos de las incubadoras a nivel nacional son 29 incubadoras de la red ProInnovate. Eh, acá están también el enlace para que puedan participar en nuestras charlas y los videos, todos los eventos que hemos realizado de esta convocatoria 9G están en este botón y ya este es el botón de las convocatorias anteriores de Startup Perú. Pero nada, toda la información que ustedes necesitan para postular está en la página web del concurso. Si aún tienen dudas, pueden escribirnos a startup.proinnovate.gov.p. Así que la invitación está hecha, como lo ha mencionado eh, Gander. El 31 de enero hasta la una de la tarde es el plazo para crear sus formularios de postulación del sistema en línea y pueden enviarlo hasta el 3 de febrero antes de la una de la tarde. Siempre es la recomendación. Que la invitación, tanto de Arcus como de Proinnovate, está hecha. Esperamos sus postulaciones de todas las regiones del Perú y de todos los sectores y rubros. Entonces, gracias, Gander, una vez más por habernos acompañado y será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.